La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 3 leemos: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, y está hablando del día del Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está diciendo que no vendrá una hasta que haya una apostasía, o una apostasía vendrá primero, como vimos en la iglesia de Laodicea, por ejemplo. En general, allí acontece una división. Digo, en la iglesia de Laodicea acontece una división, porque la gran mayoría no escuchan la voz de Jesús, tienen ideas equivocadas, van hacia la perdición, y creo que se involucra con Babilonia el Grande, la falsa iglesia, durante el tiempo de la tribulación. La minoría que responde con hambre a Dios, entrando con Cristo en comunión por ellos, ocurre la lluvia tardía, un poderoso mover del Espíritu Santo en que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y al mismo tiempo la iglesia se purificará y se preparará para las bodas del Cordero. Esta fue la primera señal antes que venga el día del Señor. La segunda señal es cuando se revela el anticristo. Lo que Pablo dice que es el hombre del pecado, el hijo de perdición, que será un gobernante. Su revelación será como descrita en el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses.
donde Pablo escribe: vosotros sabéis que lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifiesta. Versículo 6 y en versículo 8, entonces dice, se manifestará. Quiero que se fija en la palabra manifestar, aquel inicuo. En Apocalipsis 11, 2, habla de dos testigos que van a estar, van a dar su testimonio durante la primera mitad de los últimos 7 años de la civilización, como lo conocemos, en esta tierra. Ellos por 1260 días van a estar profetizando. Un versículo anterior habla de que la ciudad de Jerusalén será hollada por ejércitos gentiles por 42 meses. Ahora, 42 meses y 1260 días son iguales, son diferentes maneras de describir la misma cosa. Podemos ver al anticristo manifestando por medio de lo que se dice en la Biblia. Otra vez habla de gentiles hollando la ciudad santa. Dos testigos profetizan 1260 días. Y en versículo 7 de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, cuando hayan acabado, no, perdón, es en 11 de Apocalipsis, donde habla cuando hayan acabado su testimonio. Entonces, en ese mismo tiempo se manifiesta el anticristo, quien es la bestia que sube del abismo, y él hará guerra contra ellos, y dice, los vencerá y los matará. Aquí es cuando ocurre la abominación de desolación, inmediatamente después de que habló Jesús en Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y en paréntesis, el que lee, entienda. Después de 3 días y medio, se resucitarán los que el anticristo, los dos testigos que el anticristo mató. Y 3 días y medio después son arrebatados. Muy buenas tardes, señores. Señoras, hermanos, hermanas, nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio. Seguimos hablando de dos cosas que acontecen justo antes del arrebatamiento. Una de ellas es la apostasía, y hemos hablado sobre esa ya. Otra es la manifestación del anticristo, y vamos a ver exactamente lo que dice 2 de Tesalonicenses sobre cuál es el acontecimiento. Y para eso vamos a ver el arrebatamiento como Pablo lo enseña en 1 de Tesalonicenses 4. Hemos hablado también de la menoría, los que responden a la voz de Cristo fuera de la iglesia de Laodicea. Creo que estas cosas se concuerdan. Laodicea va a la apostasía y entonces a la perdición, pero los que están atentos a la voz de Cristo tomará parte de una lluvia tardía que creo que también se relacionen, que motivará y capacitará a la iglesia a predicar el evangelio a todas las naciones. Pero vamos a hablar sobre el advenimiento del anticristo y su manifestación, también antes que venga el al fin. La doctrina del anticristo es lo que vamos a hablar ahora. Veremos por los apóstoles Juan, Pablo, el profeta Daniel y por el libro de Apocalipsis sobre esta persona que existirá y tendrá gran poder
en los últimos años, antes que se acaba esta época en que estamos viviendo. Así es que vamos a empezar en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 13 hasta 18. Palabras del apóstol Pablo sobre el arrebatamiento. Tampoco queremos, hermano, dice, que ignoréis. Ahora, si nosotros no nos metemos en las profecías y en lo que se enseña estos apóstoles sobre la profecía, sobre la profecía de los últimos tiempos, vamos a ser ignorantes. Y Pablo dice aquí, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duerman. Ahora, la doctrina de la muerte y la resurrección de cristianos, los que sus cuerpos duerman descansando en la tierra hasta que sean despertados y resucitados y se encuentran en medio de un arrebatamiento. Ellos resucitarán y serán arrebatados junto con los que todavía viven en ese día. Dice, hermanos, no queremos que ignoréis de eso. Hay que estudiar la profecía para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo quiere dar consuelo a los cristianos sobre los de su familia, los de sus parientes, los de sus amigos que han muerto en Cristo. No quiere Pablo que estemos tristes como los otros. Claro, hay tristeza cada vez que nos separamos de un ser querido, pero no como los otros, que no tienen esperanza. ¿Por qué? Y aquí es la esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Ellos murieron siendo cristianos, con la fe en Jesús. Dice que Jesús va a traer, o traerá Dios con Jesús, dice, a los que durmieron. ¿Cómo es eso si sus cuerpos están en la tierra y Jesús viene del cielo? No puede estar hablando aquí de los cuerpos que traerá Dios con Jesús. No, está hablando de el alma que no muere, sino que es recibido por Jesús en los cielos, como fue con el gran cristiano de los tiempos de los apóstoles que se llamaba Esteban, ¿verdad? Que dijo, Señor, recibe mi espíritu, y se murió y le sepultaron. Pero Jesús, Dios, recibió su espíritu en el cielo con Él. Dios traerá a los que durmieron en Él. Cuando venga Cristo, viene con las almas de los santos que han muerto en Él. Por lo cual, dice Pablo, os decimos esto en palabra del Señor. Esta es una palabra autorizada. En la forma máxima, es una verdad que no puede ser en ninguna manera contradicho. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel
y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, los que han muerto por los siglos desde que existe el cristianismo resucitarán antes del arrebatamiento. Y los que están vivos los verán resucitar, porque ellos resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta ese día, seremos arrebatados, pero juntamente con ellos en las nubes. Mira, en este acontecimiento el Señor Jesús no toca la tierra, no pone sus pies en la tierra. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora, en 2 de Tesalonicenses, Pablo, en capítulo 2, habla del mismo acontecimiento en versículos 1 hasta 3. Lo vamos a leer. Dice, pero con respeto, ya es otra carta, ya escrito más tarde, pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y escucha estas siguientes palabras, y nuestra reunión con Él. La misma cosa de que ha hablado. Recibimos al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Está hablando de la mismísima cosa en esta segunda carta, hablando de nuestra reunión con Él. Cuando Él venga por la iglesia. Y dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover, porque hay cosas que puedan moverles, engaños, falsas cosas, doctrinas que se levanta por algunas personas, no sé de su motivación, solo ellos quieren engañar y quieren mover a los cristianos. Seguramente esta es una obra diabólica. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Cuál modo de pensar? Lo que Pablo les enseñó sobre el arrebatamiento. Ni os conturbéis, ni por espíritu, porque se puede sin una persona, espíritus falsos y malos, molestarnos en cuanto de nuestra fe y en cuanto de nuestra esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Ellos trabajan día y noche para que seamos conturbados, ¿verdad? Ni por espíritu, ni por palabra. Algo que está diciendo, enseñando, predicando quizás. Ni por carta, como si fuera nuestro. ¿Qué está pasando? Alguien está falsificando las cartas de Pablo. O sea, está escribiendo en nombre del Pablo. Es una falsedad total, porque no es Pablo que lo escribe, otras personas. Así que dice, ni por carta, como si fuera nuestra. ¿De qué se habla? En el sentido de que el día del Señor está cerca. No. Todavía no estaba cerca. Todavía tenía que esperar dos cosas. Y esto lo cuenta en versículo 3. Hay que tomar esto en cuenta, hermanos. Son señales que tienen que acontecer antes que Cristo venga por la iglesia. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá, recuerda el versículo 1, a la venida de nuestro Señor y nuestra unión con Él, reunión con Él. No vendrá.
Este día no llegará sin que antes venga la apostasía. ¿Lo has escuchado? Una señal. Y lo hemos hablado. No voy a repetir, o si repito será muy poco, sobre esto, porque lo hemos hablado en días pasados. Ahora vamos a tratar la segunda señal. ¿Qué es la segunda señal? Bueno, en el mismo versículo lo verás. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Tiene que manifestarse, dice aquí. Tenlo muy presente. Vea la palabra manifieste, manifieste. Tiene que manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y quiero decir que manifestarse no es lo mismo como existir. Se manifieste. Puede estar viviendo ya décadas el hombre de pecado. Puede estar existiendo en el mundo. Puede estar hasta gobernando. Pero no se manifiesta como el hijo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, hasta algún día en su gobierno. Vamos a ver ese día. Ese es nuestro propósito ahora. Así que presta atención. Creo que es muy importante lo que vamos a hallar en las Escrituras. Lo que el apóstol Juan enseñó del anticristo es lo que vamos a ver primero. Primero de Juan. Vamos a la carta primera de el apóstol Juan, capítulo 2 y versículos 18 hasta 22. Aquí vamos a empezar aprendiendo la doctrina sobre el anticristo, un hombre de pecado, un hombre de perdición que aparecerá en los últimos tiempos. Bien, 18, 2, 18 de primero de Juan, dice: hijitos, ya es el último tiempo. Este lo habló hace casi 2000 años. ¿Y cómo es que dice que es el último tiempo? Porque al recibir en los días de Jesús, fue hecho una nueva creación. Cristo es la nueva creación, el que murió y resucitó de los muertos. Hay que nacer de nuevo en esa nueva creación. Y desde que Jesús resucitó de los muertos, ha existido la nueva creación. Y allí también empieza el último tiempo. Ya marcando este tiempo en que vivimos, aparte de toda la historia de la humanidad antes, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Esto encontramos en la Biblia. Y vamos a ver algunas enseñanzas desde el Antiguo Testamento, donde los santos de Dios del Antiguo Testamento pudo saber algo del anticristo que venía en los últimos tiempos. Ahora no ha aparecido todavía. Estamos todavía en los últimos tiempos. Pero en los últimos días de los últimos tiempos, este anticristo aparecerá. Antes de eso, antes de que él se manifiesta, el espíritu de anticristo está aquí en el mundo, preparando toda la humanidad a aceptar el anticristo cuando venga. Vamos a leer de esto ahora. Así ahora han surgido muchos anticristos.
muchas personas hablando falsedades, personas intentando de identificarse con Cristo y los cristianos, pero lo hacen para engañar. Han surgido muchos de ellos. Por esto, conocemos que es el último tiempo. Se está preparando para el advenimiento del anticristo. Dice que estas personas salieron de nosotros. Juan dice, pero no eran de nosotros. Estaban, ¿ves?, en la iglesia, intentando de influir a la iglesia. Es lo que el diablo hace. Es lo que los demonios hacen. Si no pueden acabar con los cristianos como intentaron de hacer desde que principió el cristianismo, el otro método que ellos tienen es mezclar entre ellos y influirles. Este es el gran peligro. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿ves? No son de la misma raza, si puedo expresarlo así, que los cristianos. No son cristianos, no son de nosotros. Están entre nosotros, pero no son de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. Los cristianos permanecen, pero los que son falsos no permanecen con nosotros. Salen, tarde o temprano salen. Pero salieron, dice Juan, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es cierto, cuando tú entres en la iglesia, no importa dónde, si es una iglesia de algunos miembros, ¿verdad? No sé el número, pero unos tantos miembros, porque hay iglesias pequeñas que son totalmente puras. Todos los que están en la iglesia son cristianos. Pero si es una iglesia quizás un poco grande, verá que habrá personas que no todos son de nosotros, dijo Juan. Pero vosotros tenéis la unción del santo. La diferencia entre los dos, esa es otra diferencia. Uno es que unos permanecen, otros no. La segunda señal es que unos tienen unción del santo y conocéis todas las cosas. Uno es sin el espíritu, entra entre los cristianos, influidos por el reino de tinieblas para engañar. Otros tienen el Espíritu Santo, han nacido de nuevo, son verdaderos cristianos y tenemos con qué descreditar a estos falsos. Pero vosotros tenéis la unción del Espíritu y conocéis todas las cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos da entender, nos da discernimiento. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. En otras palabras, aquí vemos la creencia de la Trinidad, aunque se menciona solamente dos. No, sí se menciona tres. En cuanto de el que nos habla y nos enseña y nos hace ver, nos hace discernir lo que es la verdad. Él está con nosotros. Y por eso reconocemos que Cristo Jesús es Dios.
tanto como es al Padre. Este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. No ve las tres personas en uno. El que tiene la tercera persona de la Trinidad es enseñado por él que hay una Trinidad, Padre, Hijo, y el que le está enseñando que es el Espíritu Santo. El Espíritu del Anticristo ya existe y influye el mundo y lo hace más y más. Ya tiene 2000 años para preparar a la gente, generación tras generación. Enseña a una generación en parte y ellos lo pasan a la segunda generación, a quien el espíritu de Anticristo les enseña todavía más. Y así, generación tras generación, hasta que llegamos al siglo XXI, donde el espíritu del Anticristo casi tiene el mundo preparado para recibir el mismo hombre que es el Anticristo, mientras está el espíritu del Anticristo. Por eso vemos tanta locura en el mundo hoy en día, tantas evidencias de que la falsedad reina entre la humanidad. Como nunca jamás en todo el mundo, hoy en día, el mundo está creyendo falsedades, muchas falsedades. Lo estamos viendo en estos mismos días. No voy a hablar de detalles, pero es muy evidente que la población ha sido muy influido y engañado por el espíritu del Anticristo. Sea, el mundo está al punto de recibir ese Anticristo. Se ha preparado sus mentes y sus corazones para recibir el Anticristo en estos días. Existe y influye el mundo. Muchos enseñarán su doctrina. Lo puedes escuchar, lo puedes leer, lo puedes escuchar y ver en las noticias. Está por todos lados la doctrina del Anticristo. Sus discípulos están entre la iglesia. Es una obra que ha ocurrido sobre los años, hasta que ahora domina la mentalidad del mundo. La unción de los santos les enseña y aún triunfa en los últimos tiempos. Pero esta es la doctrina principal del Anticristo. Muchos reconocen a Cristo, pero niegan su divinidad. Digo, este versículo que dice que en versículo 22, ¿verdad? Donde habla de la Trinidad. Esta es la doctrina número uno del Anticristo, negando la Trinidad, negando que el Hijo es Dios, negando, ¿verdad? O por otra parte, negando que se hizo carne. Bien, que Dios se hizo carne. La doctrina número uno del Anticristo. Y hay muchos más que vamos a estar viendo en este estudio. Pero esta es la doctrina principal del Anticristo. Niega la Trinidad. Muchos reconocen y hablan de Cristo. Dice que los que en cierto país, en los Estados Unidos, creo fue, 70% de las personas, 70% de las personas creen en la historicidad de Cristo. Creen que Cristo sí existió y andaba sobre la tierra. Pero muchos menos creen que Él fue Dios en la carne. Lo que el apóstol Pablo enseña del Cristo se encuentra, lo hemos empezado ya, en 2 de Tesalonicenses, y vamos a volver al libro de 2 de Tesalonicenses,
donde en las dos cartas Pablo habla de el regreso de Jesucristo y de los últimos tiempos. Son cartas que contiene profecía. Y como hemos leído los primeros tres versículos, vamos a empezar con el tercero y vamos a leer hasta versículo 12 sobre el anticristo. Ya hemos visto que hay un espíritu que ha estado con nosotros desde el principio, falsificando las cosas de Dios, negando la Trinidad, negando la divinidad de Jesús, preparando el mundo para recibir el anticristo. Y dice que estas personas también están en las iglesias. Si la iglesia no sea muy pequeña, habrá alguno entre nosotros. Puede ser que no permanezcan, ojalá que no, pero intentarán de engañar a los cristianos. Versículo 3, segundo de Tesalonicenses 2. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo otra vez por su iglesia, añado, sin que antes venga la apostasía de la iglesia y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, eso hemos leído, pero quería repetirlo para que, bueno, más nos acuerda de la existencia de este anticristo. 4 y vamos a leer hasta 12. El cual, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, aún está contra la religión. Tanto que se sienta en el templo de Dios últimamente como Dios, haciéndose pasar por Dios. Él mismo se declara Dios. No hay un Dios, como hemos oído, diría él. No existe un Dios. Ahora yo voy a ser y demostrar quién es Dios. Se va a revelarse en mí, está diciendo el anticristo, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordéis? Cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. Pablo enseñó estas verdades a las nuevas iglesias. Fue importante para los nuevos cristianos saber la profecía. En cuanto de lo que vimos en la primera carta, de que la iglesia será arrebatado, y lo que se escribe en este capítulo de la segunda carta, de que aparecerá un anticristo. Los nuevos, digo. Pablo lo enseñó a los nuevos. Cuando yo estaba todavía con nosotros, os decía esto, ¿no se acuerda? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Detiene a quién? Esto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. No puede hacerlo ahora. ¿Por qué? Porque hay algo que le detiene. ¿Y sabe qué es? Es la iglesia. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. A un tiempo que Dios marcará, aparecerá y se manifestará el anticristo. No puede todavía por la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Eso es lo que quiero decir. No es que la iglesia le detiene solo, sino el Espíritu Santo en la iglesia detiene
y no deja que este hombre toma el poder todavía, hasta el tiempo marcado, a su debido tiempo, se manifieste. Estamos hablando de manifestar, no solamente existir, porque ya está en acción, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ha sido puesto en acción en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de Pablo. Solo que hay quien al presente lo detiene. Ya hemos hablado de lo que es. Y ha seguido a través de los siglos. Hasta que él a su vez sea quitado, ¿cuál? La que detiene, lo que detiene, perdón. Hasta que él sea quitado. Con el, por medio del arrebatamiento, cuando sea quitado lo que detiene, entonces, versículo 8, se manifestará. Otra vez, la palabra no es existirá, dice, sino manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, con su palabra, y destruirá con el resplandor de su venida. Y si quiere leerlo, puedes leerlo en capítulo 19 del libro de Apocalipsis. ¿Cómo el Señor entrará? El que es el Verbo de Dios, se llama el Verbo de Dios, entra y destruye el anticristo. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. No se cree a la persona que ministra, predica y hace milagros. Esta no es una señal suficiente de su veracidad de cualquier ministro. Mira, este anticristo hará poder, tendrá poder y hará señales y prodigios mentirosos. Es decir, acompañando sus doctrinas mentirosas. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierdan. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. En otras palabras, y quiero enfatizar eso, porque es tan importante para nosotros saber estas cosas. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Para que uno sea salvo, tiene que tener este amor de la verdad. No es... Yo creo nos equivocamos de vez en cuando por creer creer solamente en el Dios de amor. Lo que debemos preocuparnos es que si tengamos el amor de la verdad, porque el amor de la verdad es lo que salva. Y si una persona puede estar hablando del Dios de amor, que Cristo me ama, y hablando del amor todo el día, y esta es su vida, y esta es su predicación, el amor, el amor, el amor. Pero si no ama la verdad, no puede ser salvo. Se van a ser engañados las personas por no haber recibido el amor de la verdad para ser salvos. ¿Ves? Y pudiera enseñar esto en el Evangelio. Como Cristo había hablado de los que son de la verdad en Juan capítulo 3, después de decir que Dios amó tanto al mundo, después dice, y algunos
amaron más las tinieblas que la luz, y por eso no tenían hambre por la verdad, y por eso no rehusaron ser salvos, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, gran poder, señales, prodigios, es un engaño tremendo de que se habla aquí. Todo engaño, dice en versículo 10, de iniquidad para los que se pierdan, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, versículo 11, por esto Dios nota quién les va a mandar a las personas que no aman la verdad, ¿quién les va a enviar un poder engañoso? ¿Estás viendo el versículo 11? Te pregunto, ¿por quién les va a enviar un poder engañoso a los que no aman la verdad? ¿Qué es el nombre que tú ves aquí en este versículo, el único? Este, por esto, Dios. Dios mismo les envía un poder engañoso. ¿Lo ves? ¿Para qué? Dios mandando este poder, ¿para qué? ¿Con qué propósito lo hace Dios? Para que crean la mentira. ¿Lo ves? ¿Lo ves? 12. A fin de que, recuerdo otra vez quién está haciendo esto, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Ahora, es el anticristo que engaña. Es el anticristo que habla las mentiras, no Dios. Pero Dios le da permiso, como dio permiso a Satanás en el tiempo de Job, para atacar primeramente las posesiones y sus hijos, y después atacar a sí mismo, a Job. Dios dio permiso, y si no fuera así, no le hubiera podido atacar Satanás. Y aquí este anticristo no podría entrar en su obra si Dios no le enviara. Por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Para qué? Crean la mentira. ¿A fin de qué? Sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Dios soberano está sobre la obra del anticristo. Y le envía para engañar a las personas que no aman a la verdad y no lo creen. Hay que ver eso, hay que ver eso. Esta es la enseñanza bíblica del apóstol Pablo. Bien, lo tomamos en cuenta, ¿ves? Al ver su enseñanza, la manifestación del hombre de pecado. De eso está hablando aquí Pablo. Lo que Pablo enseña se acuerda con lo que veremos de Daniel. El versículo 4 es, en el versículo 4 se encuentra aquí, vamos a ver, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta es, amigo mío, la abominación desoladora. La abominación desoladora. Él se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
Este es, repito, la abominación desoladora. Y Pablo lo está enseñando de acuerdo con lo que veremos en el libro de Daniel. Repito, y lo puedes apuntar, versículo 4, Pablo está hablando de la abominación desoladora. Versículo 5, Pablo enseñaba esto en su día cuando estaba entre los tesalonicenses. No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. Bueno, en versículo 6, algo está deteniendo su manifestación. Ya mientras que iba leyendo, le aclaré que es el Espíritu Santo junto con la iglesia que detiene la manifestación del diablo, de este anticristo, perdón. 7. El que detiene será quitado, ya será arrebatado. Aquí habla de la manifestación de versículo 3, la abominación desoladora en versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahí se manifiesta. Versículo 9. Hay una obra que es una obra designada por Satanás, obrando milagrosos engañadores. Y en versículo 11 y 12 vemos algo que intenta enseñar. Yo intento enseñarlo porque creo que muchos lo ignoran. Y lo he enfatizado hoy, hermano, para que sepa que si uno no ama la verdad, está en peligro de que Dios mismo le envía algo que le engañe. Ahora, el siguiente que vamos a ver es Daniel, pero creo que tendremos que esperar hasta el siguiente programa, donde vamos a ir a Daniel y que él nos enseñe sobre este anticristo de que estamos hablando. Hemos alcanzado algo de enseñanza sobre el anticristo, el que se manifiesta antes de lo que Pablo habló en versículo 3, ¿verdad? No aparecerá, y lo voy a dejar con este versículo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿A quién? ¿Qué está hablando? Respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Y estamos tratando esto ahora, que inmediatamente antes del arrebatamiento se manifieste el hombre de pecado. Bueno, con estos pensamientos, para que los meditan, vamos a despedir por lo pronto y vamos a volver en no muchos días para hablar más de esta enseñanza sobre el anticristo, para que seamos informados de los peligros que existe en estos últimos tiempos, cuando el espíritu del anticristo está engañando a toda la población, y por eso oímos tantas perversidades, engaños, una mentalidad enloquecida por demonios en todo el mundo hoy en día. Esta es una realidad, es una verdad, y hay que estar despierto y atento. Jesús dijo, velad y orad. Y que debemos estar velando por las cosas que está pasando en nuestros días, para que no seamos engañados. Bueno, con eso espero la bendición
de Dios sobre de vosotros los que están escuchando este programa. Que Dios os protege, que el Espíritu Santo esté con vosotros enseñándoles toda la verdad y que le bendiga grandemente en las cosas del Señor. Y esta bendición espero que esté con vosotros hasta que nos vemos en el siguiente programa. Hasta entonces.